Rivera, una importante victoria que acerca a los toros a la primera posición. Cuéntanos de estos bates que han despertado después de un lento inicio. Sí, sí, bueno, muy contento y también obtener la victoria aquí en la casa. Y como tú has mencionado, la ofensiva va fluyendo, va mejor. Yo siempre he dicho, este equipo a medida que va jugando en días consecutivos, el año pasado no fue la excepción, somos mejores. Tal vez no tuvo Germán su mejor salida, batalló, pero nos pudo dar casi 5 innings, entonces el bullpen hizo un excelente trabajo y pudimos prevalecer la victoria. Pero muy bien con los muchachos, haciendo mejores contactos, minimizando los ponches, y yo creo que vamos en buena dirección. El bullpen, tú dijiste inclusive al principio de la temporada que iba a ser la clave, que iba a ser la carta de presentación del equipo, y hoy una vez más pues no permitió carrera. Sí, ellos y eso que nosotros no hemos podido utilizarlos como hemos querido por las situaciones que se han presentado, pero un Mariñez muy bien. En el caso de Jens Rose, que ustedes saben que va a iniciar, nos dio un inning de calidad, se vio muy bien, ya él va próximamente a iniciar. Y los demás muchachos, lamentablemente Ogando, que había estado muy bien, tal vez los días no pudo tirar mucho de strike, se metió en problemas. Pero Payano ha sido sólido en la temporada y nos salvó el partido. Un equipo que viene jugando, un equipo que es el más que ha jugado en la liga, que estaba preparado, nosotros pudimos sacar esta victoria y muy importante para nosotros. Y al Bruján, el héroe de la victoria, 4 remolcadas, mejor partido que te has tenido en tu joven carrera. Cuéntanos de las emociones de poder aportarle a los toros. No, de verdad es una gran experiencia. Primeramente gracias a Dios, gracias a los que me siguen, gracias al staff de los toros, también gracias a la gerencia que me están dando la oportunidad y estoy demostrando que sí puedo. Y nada, una emoción que me alegra muchísimo porque yo sé quién yo soy y sé para qué doy. ¿Me entiendes? Y es una experiencia muy linda. Tú estás haciendo aquí, en estos primeros partidos, lo que tú has hecho en tu carrera como profesional. Muchas bases robadas, muchos hits, buen porcentaje de envasarse. Cuéntanos de tu preparación, porque obviamente llegaste aquí a los entrenamientos en capacidad. ¿Estuviste en el campamento alterno? No, realmente mi preparación es muy fuerte, muy exigente. Trabajo bien, trabajo muy enfocado. Trabajo que en realidad que hay personas que me dicen que cómo yo lo hago, ¿me entiendes? Pero el plan es que yo trabajo y es con una sola meta. Seguir echando para adelante y mejorar cada punto mío que tengo, ¿me entiendes? Malo, y seguir trabajando, que es lo importante. Una pregunta que todos los fanáticos de los toros se hacen. ¿Vas todo el camino de la temporada completa? Eso lo sabrá el equipo de Tampa, ¿me entiendes? Se lo va a dejar saber a los toros. Yo quiero jugar la campaña completa. Pero no me gobierno, simplemente le dejo esa opinión a ellos. ¿Algo que les quiera decir a la fanaticada de los toros que están muy contentas de tenerte en el terreno? No, realmente gracias por el apoyo, mi gente. Sigan apoyando el equipo, sigan apoyando a los otros jugadores también. Vamos por encima, seguimos trabajando, seguimos dando los toros por ustedes. Ya usted sabe, toro.